Y luego llegó Jiren, le partió la cara. Bueno, realmente no, la verdad estuvo muy parejo el combate. Yo no me lo esperaba, pero Jiren 100% de poder, muy apenas si pudo contener la furia de Broly. Es algo que yo la verdad no me lo esperaba, Ulic. No me lo esperaba. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? ¿Ves a ese verdecito de allá? Es Loki, viene de otra dimensión. ¿Cuál? Atrás de ti. ¿Cuál? ¿Loki? ¿Eres tú? ¿Qué? Sí, ¿qué pasó, joven? ¡No manches! ¡Soy tu fans, Loki! ¡Fírmame la cola! ¡No seas malo! ¡Fírmamela, Loki! Está bien, te la firmo. 50 pesos. Ah, caray. 50 pesos está medio caro, ¿no? Ni tú ni yo. Dame 40. No, a ver, la verdad es que solamente traigo... Tengo 20. ¿Te sirven? No, la verdad no. No, mi talento no vale tan poquito. Híjole, Loki. Ni modo. Soy tu fans, pero sí está medio caro, ¿eh? Sí está medio caro. Otro día lo vemos, ¿no? Oye, ¿y si te lo dejo en 13? ¿En 13? Entre más te veo, más me... ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy vamos a continuar con la historia en donde la dejamos en el episodio anterior. Vean que la bolita se movió de lugar. No, aquí estaba, ¿no? No, creo que estaba por acá y se movió. No, la bolita estaba aquí, Suprema Kaiosama. Sí, ahí estaba, ahí déjala, no la toques. Ok. Que la toque, dice. Muy bien, vamos adelante. Vamos a seguir con esta historia, pero como siempre, antes de comenzar, muchas gracias a todos los que apoyan dejando su like en los videos de Dragon Ball Xenoverse. Y mil gracias enormes, tremendas, grandísimas gracias a toda la gente que apoya las demás series que se suben al canal. No nada más los videos de Dragon Ball Xenoverse, sino que los demás videos que se suben al canal, toda esa gente hermosa, bella, que apoya los demás videos, quiero que sepan que son los mejores suscriptores que un youtuber pueda tener. Estoy orgulloso de ustedes, quiero que sepan que los quiero y que voy a hacer una semana especial de saludos para todos ustedes. Así que estén atentos porque pronto llega semana especial de saludos para todos ustedes. Esa gente hermosa que apoya los demás videos del canal. Quiero que sepan que les mando un abrazo. Les mando un abrazo y un besote enorme. ¿Hay un gesto de beso? Ahí está, mira. ¡Mua! Besote para todos ustedes porque están... No, hombre, apachurro. Venga, vámonos a seguir con la historia. buen trabajo, Epsilon. Todo lo que queda por hacer es ocuparse de esta grieta temporal y la misión habrá terminado. Ay, chico, ¿hace tan fácil? ¿De verdad? Ah, eso me recuerda. La Suprema Kaiosama del Tiempo me pidió que te llevara a la Cámara del Tiempo si te veía. ¿Irás a la Cámara del Tiempo ahora? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí voy a ir, porque no he conseguido las habilidades de Caulifla y son las únicas que me interesaban, la verdad. Ah, por cierto, like, si quieres que haga las misiones secundarias y que consiga las habilidades de Caulifla y los trajes y todo lo demás, estaría épico. Ve a la Cámara del Tiempo, vámonos. Entendido, ten mucho cuidado. Gracias, Trunks, tú siempre preocupándote por mí. Siempre, si nadie se preocupaba tanto por mí como tú. Hola, Suprema Kaiosama, ¿qué hace ahí tan chiquita y tan chaparrita? ¿Todo bien? Me alegro de que todos lo lograran. Necesito su ayuda. Necesito tu ayuda. O sea, la mía nomás, ¿no? Ah, mira, qué bárbara. Encontramos otro cambio en la historia. ¿Otro cambio en la historia? Ah, la voz de la Suprema Kaiosama no es así. Así es. Durante la pelea entre Bardock y Freezer, todavía no sabemos qué causó la anomalía, pero Bardock es mucho más fuerte de lo que debería. Está acabando con los hombres de Freezer. Si esto sigue así, podría acabar con el propio Freezer. ¿Oh, qué? Si Bardock es quien derrota a Freezer, ¿quién sabe qué consecuencias sufriría la historia? Necesito que vayas y arregles las cosas, Trunks. Volverás a ser mi apoyo. Otra vez, chihuahuas. La Suprema Kaiosama es muy enojona. Dado el momento, no sería raro que Fu estuviera involucrado de algún modo. Así que ten cuidado, ¿de acuerdo? Sí, Suprema Kaiosama, no se apure por mí. Sé cuidarme las espaldas, a menos que sea Broly. Suprema Kaiosama del Tiempo, ¿no crees que sería mejor que yo brindara apoyo terrestre en esta misión? Lo siento, pero la historia de Bardock también está fuertemente ligada a la tuya. Deberías saber mejor que nadie que jugar con tu propia historia va en contra de las reglas. Ah, yo entiendo. No, no le entiendes, Trunks. No le entiendes. Tú nunca entiendes nada.
Algo le pasa. Sin embargo, esta podría ser la oportunidad perfecta. ¿De qué está hablando la Suprema Kaiosama? ¿De qué está hablando la Suprema Kaiosama? Me está volando la tapa de los sesos de la duda. La incertidumbre no me deja dormir. Travesuras de la historia alternativa. Derrotar a todos los enemigos. Si me muero, pierdo. Muy bien. Oh, esta misión ya la hice. Me recuerda a una que hice en el Xenoverse 1, ¿eh? Esta me recuerda a una que hice en la del Xenoverse 1, pero ahí está. Oh, no, sí está fuertísimo. Sí está fuertísimo, ¿eh? Sí está fuertísimo ese Bardock. Ese Bardock está fuertísimo. Venga, yo voy. Allá voy, Bardock. Es que no le bajamos nada a este Bardock. No le bajamos nada. A ver, si no me dan chance, ¿cómo? Voy a cargar mi bolita. Y ahí está. ¿Sí le di o no le di? No le estoy dando, pero por Dios, ¿por qué no me dejan atinarle ni un ataque? Es que no me dejan atinarle. Ahí está, este sí que se lo atiné. Ese sí que se lo atiné. Ese sí que se lo atiné. Venga, ahí está. Ya llegó Fu.君、未来を変えようとしてるんでしょ?僕が協力してあげるよ。なんだてめえ。てめえみてえなやつは信用ならねえ。おっとっと後ろ。そんなこと言っちゃって、ボロボロじゃない。人の親切は素直に受け取るものだよ。見てなよ。 Okay. どうかな?どうかな? 今のが全力だってんなら願い下げだぞ。まさか。せいぜいお役に立ってみせるよ。 Mendigo Fu le está ayudando a Bardock nomás para que Goku no nazca. Ah, no, pero Goku ya nació en este punto, ¿verdad? Sí, cierto. Venga, ¿me reventaré primero a Fu? Tal vez sea buena idea. No sé a quién me reviento primero, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Ha sellado mi poder! ¡Acaban de sellar mi poder, chat! ¡No! Venga, ataque contra ataque. Ataque definitivo contra ataque definitivo. ¿Te gustó? ¿Te gustó eso? No sé si será buena idea encargarme primero de Fu y después de Bardock, ¿eh? No sé de quién será primero. Me dan ganas de ir por Bardock, nada más porque... Sí, Bardock está acá. Voy por Bardock. Ya llegó Freezer. Lord Freezer, ayúdenos, primo. ¿Cuánto tiempo, primo? Mira, qué casualidad. Yo aquí, tratando de ayudarte. Ahí va el podercito. Primo, ¿cuánto tiempo? ¡Ah, caray! ¿Se fue? ¡Bardock se acaba de largar! No sé a dónde se fue, pero... ¡Oh, algo pasó! やはりお前の仕業だったのか。トランクス、ここは終わりと始まりの書の歴史だよ。君はここに来ちゃいけないんじゃないの。タイムパトロールの元いた歴史に関与してはいけないというルール。それは過去の俺が犯したような過ちを誰かが再び繰り返さないため、時の海王神様が定めてくれたルールだった。でも今の俺は昔とは違う。 Habla de cuando la cagó con el Gohan, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Porque yo sí. Yo sí me acuerdo. Yo voy a ayudarle con Bardock. Espérate, Fu. Le quiero ayudar con Bardock a Trunks, porque le están partiendo la cara. No, no, es que se Bardock. Cuidado, Ya sé qué voy a hacer yo. Me voy a transformar en Golden. Y ya está. Transformado en Golden, esto va a ser pan comido. Ya verán por qué. Porque puedo spamearle estos rayitos. Ya le están partiendo la cara a Bardock, ¿eh? Creo que no, por un momento se le había agotado la resistencia a Bardock, pero creo que ya no. Venga. Puedo, porque siempre se me mueve como culebra. Bardock, déjate pego, caray. Ahí va, ese ataque.
Ese ataque es digno de un Golden. Híjole, me lo esquivó. ¿Pero cómo lo lograste, Bardak? ¿Pero cómo lo esquiva? Vamos, primero sobre ese Bardak. Y ya está. ¡No! ¡No! ¿A quién van a matar? No sé a quién van a matar, pero a alguien van a matar, ¿eh? Sea como fuere, mira, este Bardak ya es mío. Este Bardak... De hecho, ya no le podemos bajar más vida a Bardak, ¿eh? Creo que ya está en su máximo. Creo que Bardak ya está en su máximo lo que le podemos bajar. ¡Ah! ¡Qué estafa tan grande! ¡Qué estafa tan más grande! Pensé que podría matarlo. Pensé que podría matarlo. ¡Oh, que la chihuahuas! ¡Mendigo Fu! ¡Deja de estarme trabando con tus cosas! Te aprovechas de que ya casi no me acuerdo cómo hago mis combos chidos, ¿va? Mira, con este, luego va para abajo. Y luego acá voy y lo recibo. Y no lo caché. No lo caché. No lo caché en la movida. Voy. ¡Uy! Casi le rompo la resistencia, ¿eh? Por poquito y le rompo la ¿Dónde está Bardak? Es que ¿dónde está Bardak? Quiero saber si puedo matar primero a Bardak. Venga. Sí se puede. Tranquilo, Fu. Tengo más de dónde salió esto. Pistola borradora de Rikum tengo. ¡Tómala! No me acordaba de ese ataque. No me acordaba yo de la pistola borradora de Rikum, ¿eh? Creo que en este punto... Con esto tengo. Oh, oh. Algo va mal aquí. Creo que ya no les puedo... ¡No! ¡Ya le puedo hacer daño a Bardak! ¡Ya le puedo hacer daño a Bardak! Espérate tantito que... A Bardak ya le puedo hacer daño, ¿eh? Toma, ya está. Voy a matar primero a Bardak. Lo siento, Bardak, pero tu fin es tu fin. Tu fin es tu fin. Bardak-san, anata no ishi wa ore tachi ga tsugimasu. Dakara... Ya lo vio. Su poder de premonición. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Primo, qué hiciste! Ah, no, vio el futuro. Ok. Me asusté. Bien. Así tenía que pasar esto. Muy bien. Todo era una premonición. ¿Ahora qué? ¿Nos reventamos al primo? ¡Sí! ¿Al primo? ¿Dónde el primo? No puedo reventarme al primo porque él es parte de la historia. Él es parte de la historia, así que no puedo. ¡Fu! Lo siento mucho. Vales caquita, Fu. Oiga, ¿por qué me destransformaron? ¿Vieron que me destransformaron? Ya no estoy en super Golden Ultra Saiyajin, no sé qué. Freezer, no te metas, primo. No te metas, primo, porque sabes cómo te va, ¿eh? Tú sabes cómo te va si te metes. Acuérdate de cuando éramos chiquitos, primo. Vas a ver. No te conviene. Y lo sabes perfectamente. Me lo reviento al Fux, que es inmortal. Es que Fu es inmortal. ¡Tómala! Venga, ya. Es mío. Tranquilo, Trunks. Yo aquí me lo reviento. No, ya se fue el desgraciado. ¡Ay, joder, man! Hijo de la endemoniada, se largó. Venga, pero lo logramos. Rango A, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza ese rango A. Arte 171 me acaban de dar. Arte 171 me acaban de dar. Y todo porque Fu se me escapó. No. Creo que debía haber acabado primero con Fu, ¿eh? Empiezo a sospechar que tal vez, y solo tal vez, debía haber terminado primero con él.
¡Ambas hicieron un excelente trabajo, muchachos! ¡Estoy orgullosa de ustedes! Gracias, gracias. Especialmente tú, Trunks. ¡Qué buen trabajo como patrullero del tiempo! ¡Estoy más que impresionada! ¡Eso significa mucho! ¡Gracias! Sin embargo, parece que Fu escapó de nuevo. ¡No hay problema! ¿Que Fu tratara de causar estragos en la historia que se encuentra en el libro del comienzo y el fin fue una completa pesadilla? Por suerte parece que no estaba planeando nada malvado. Iremos tras él tarde o temprano. ¿Quién sabe? Eso quién sabe. Y cuando lo hagamos lo atraparemos y arrestaremos. Por mí está bien. Ah, y una cosa más. ¡Trunks! Para que sepas, no te he perdonado completamente por tu pequeña treta que cambió la historia. Quería dejarlo muy claro. ¿En serio? ¿Todavía no? Considéralo como una especie de prueba. Pero aún así, has progresado mucho, Trunks. Gracias, Suprema Kaiosama. ¡Salud por la patrulla del tiempo y la protección de la historia! Bien, espero seguir sirviendo como patrullero del tiempo. Sí, yo también, Trunks. Y las risas se hicieron escuchar en la bella tierra de Kakariko. Ah, no, esta no es la tierra de Kakariko. En la bella tierra de Compton City. ¡Y aquí estamos! ¡Se ha terminado! ¡Krillin está impartiendo una clase! ¡Cállate, Krillin! Nadie quiere tus clases, Krillin. Nadie las quiere. Y pues ya, eso fue todo. Se acabó. ¡Qué poquito! ¡Qué poquito, La verdad es que... ¡qué poquito! ¡Aquí está Fu! ¡Oiga, Suprema Kaiosama! ¡Aquí está Fu! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¡Voltee! ¡Voltee! ¡Aquí está! ¡Lo podemos arrestar inmediatamente! ¡Cállate! ¡No me molestes! ¡Pero Suprema Kaiosama! ¡Literalmente está cruzando la calle, Suprema Kaiosama! ¡No me diga eso! ¡Que te calles! ¡Estoy en mi... descanso! Ok, ya pues. ¡Que se quede ahí, Fu! Entonces... ¡que se quede ahí, Fu! ¡Nadie lo quiere! ¡Nadie lo necesita! ¡Fu! ¡Ahí te quedas y ya estás! Eso me pasa por querer ayudar a la gente, de veras, Eso me pasa por querer ayudar a la gente con mi buen corazón, chihuahuas. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video del día de hoy. Se ha acabado la serie de Dragon Ball otra vez, pero dime si quieres que suba las misiones secundarias, estas 4 misiones secundarias últimas, para ver si conseguimos las habilidades de Caulifla, de Kefla, de Jiren, de Bellito, de Gogeta y de todos los demás. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Deja tu like en este video si te ha gustado. Nuevamente, muchísimas gracias a toda la gente hermosa que apoya las demás series del canal. Quiero que sepan que ustedes son los mejores. Gracias por apoyar, gracias por mantener vivo el canal de Epsilon Gamex. Les mando un grandísimo abrazo y espero seguir contando con su apoyo, no solamente en los videos, sino también en los directos. A toda la banda que me apoya en los directos de Twitch, porque quiero que sepan que hago directos todos los días en mi canal de Twitch, que se los dejo abajo en la descripción para que vayan a darse una vueltecita, que también están muy buenos. Muchísimas gracias a todos. Les mando un grandísimo abrazo. Cuídense. Y pues nada, yo creo que ya es todo por mí por el día de hoy. Así que nos vemos la próxima. ¡Chao! Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito es estar en Compton City. Una ciudad que solamente existe en la imaginación. Y si existe solo en la imaginación, ¿eso significa que yo no existo? ¿Y si no soy real? ¿Y si soy un invento de la imaginación de alguien?